Nuestro origen. Ecatepec es un vocablo de origen náhuatl, compuesto por dos palabras, ecatl, que significa viento, y tepetl, que quiere decir cerro. De esta manera, Ecatepetl, nombre prehispánico de Ecatepec, se traduce la etimología, donde está el cerro del viento. Municipio con historia. San Cristóbal Ecatepec, San Pedro Jalostoc, Santa Clara Cuatitla, Santa María Tulpetlac, Santo Tomás Chiconautla, Santa María Chiconautla, Guadalupe Victoria, San Isidro Tlautenco y San Andrés de la Cañada. Nuestra identidad. La trilogía. La tumba de Morelos. Casa de Morelos. Casa de Cultura de Morelos. La pirámide de Ciudad Azteca. La explanada del Palacio Municipal. La Catedral de Ecatepec. Esto nos identifica. Esto es Ecatepec. Amigos, buenas noches. Hoy saludándoles nuevamente a ustedes. Vamos a rendir hoy informe del segundo año legislativo y de gestión social. Mi nombre es Isidro Moreno Árcega, diputado local del 22 distrito con cabecera en Ecatepec de Morelos. Quiero agradecer a cada uno de ustedes que están siguiendo esta transmisión en vivo y que hoy tendremos la oportunidad de informarles de los hechos y resultados legislativos y de gestión social. Decirles que la facultad exclusiva de un legislador es hacer leyes, pero de la misma forma también estar cercano con la gente que lo eligió. Hoy vengo a informarles y agradecerles a todos y cada uno de ustedes, los militantes, los seccionales, los comerciantes, los transportistas, las amas de casa, los obreros, los campesinos, los jóvenes, profesionistas, a todo el conjunto de la sociedad de mi gran municipio Ecatepec de Morelos. Es por ello que estamos aquí para informarles y también quiero tener la oportunidad de agradecer a alguien que es esencialmente motor de mi vida, que es mi familia, a mis hermanos, a mis sobrinos, a mis cuñadas y en lo particular a mi gran madre. Y me da gusto compartir con ustedes este trabajo legislativo. Es un trabajo arduo, un trabajo que lo hacemos con toda la pasión y con todo el corazón. En las comisiones legislativas a las cuales yo pertenezco, dejen comentarles que soy presidente de la Comisión de Patrimonio Estatal y Municipal. Pertenezco también y soy parte de la Comisión de Protección Civil, de la Comisión de Finanzas y del órgano de la Contraloría. Y en esta información que hoy les doy, que es importante, quiero resaltar las iniciativas. Hemos tomado tribuna más de 15 veces para que la voz de ustedes se escuche en el Congreso del Estado. La última, muy importante, para la situación de la gente que a través de los sismos y los terremotos que hubo en México fueron dañados, y eso va a beneficiar a que se reconstruyan las casas y que llegue la ayuda a cada una de las familias del Estado de México que fueron afectadas. Esto es algo de mi trabajo legislativo. Esto es algo que yo puedo compartir con todos y cada uno de ustedes. Hacer leyes para tener mayor educación, mayor salud, mayor seguridad pública y tengamos un presupuesto que beneficie a todos los ciudadanos que viven en el Estado de México. Y también quisiera decirles que hemos gestionado
años atrás como presidente, que en algún momento fui de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, las viabilidades que hoy son tan importantes en la construcción de carreteras, pero esencialmente la construcción del aeropuerto y también la del tren rápido que va a unir a la Ciudad de México con la ciudad de Toluca. Y esto es un gran logro del señor presidente Enrique Peña Nieto, al cual desde aquí le mandamos un fuerte saludo. Y de igual manera, nuestro hoy gobernador entusiasta, joven, comprometido, Alfredo del Mazo, que ha iniciado y ha arrancado con una vitalidad y una fuerza en beneficio de todos los mexiquenses. Y quiero reconocerle a todas y a todos, pero en particular a un grupo de mujeres y hombres que han trabajado por esta zona, que tiene presencia en todo el estado, pero que en particular tiene más presencia aquí en el Distrito 22, y me refiero a nuestras amigas y amigos de Ala Progresista. Quiero comentarles también que en la gestión social que hemos hecho para nuestro municipio, hemos hecho la gestión de más de 2.000 toneladas de cemento y estas han llegado a banquetas y guarniciones, a drenajes, a bardas perimetrales. ¿En dónde? En mercados, en escuelas, en iglesias, en deportivos y explanadas públicas. También esto es lo que ha permitido que cambie la situación en la que viven algunas comunidades, en la pavimentación de sus calles, rehabilitando también los espacios públicos, los centros religiosos, y hemos también gestionado más de 6.000 láminas que han llegado a diferentes familias como a estas instituciones. Pintura blanca también para los deportivos, las escuelas, pintura amarilla para un programa que traemos de pinta de guarniciones o que nosotros lo llamamos Vámonos de Pinta. Es así como también podría informarles que hemos gestionado más de 1.000 muletas, más de 2.000 bastones, más de 300 sillas de ruedas y más de 4.000 andaderas. Esto en beneficio de los habitantes del municipio de Ecatepec. Esta gestión también nos ha permitido ayudar a través del gobierno federal y estatal y municipal que lleguen beneficios a escuelas como la Escuela Libertadores de América Primaria, Rafael Ramírez, la Escuela Revolución, la Escuela Niños Héroes y la Escuela Federal Técnica número 23, que han sido beneficiados con techumbres, bardas perimetrales, guarniciones y banquetas, con arcotechos, construcción de núcleos sanitarios, y esto en el conjunto ayuda a la mejor educación y beneficio de nuestros hijos, de quienes hoy serán y mañana el futuro de Ecatepec. También quisiera comentar con ustedes que hemos tenido reuniones con diferentes sectores de la población. Hemos mantenido más de 580 reuniones en cada sección de nuestro municipio. Más de 40 reuniones con nuestros líderes naturales, sean consejos, delegados, comerciantes, transportistas, obreros. De esa forma hemos llegado también hasta los empresarios que nos han permitido saludarlos y a los grupos de los club rotarios, y así seguimos trabajando mano con mano con la gente de nuestro municipio. Durante este año de gestión también hemos realizado más de 200 recorridos, encuentros, y hasta en algún momento nos han permitido entrar a sus casas y hemos compartido la sal y la tortilla. Muchas gracias por permitirme conocerles, por escucharles, porque me escuchen y tenga la posibilidad de saludarlos a ustedes personalmente. Ese contacto con la gente nos permite seguir ayudando y atendiendo sus necesidades, el poder tratar de hacer que la realidad que se vive en Ecatepec la transformemos en leyes en beneficio no solo del municipio, sino del Estado de México. Y además nos hemos dado la imaginación de inventar programas que lleguen a cada una de las colonias, de los barrios, de los pueblos, de las unidades habitacionales. Por ejemplo, traemos el programa de computación gratuito, traemos programa de autoempleo, concurso de uñas básico intensivo, igual que de maquillaje. Traemos el programa de reparación de lámparas. Estamos reparando entre 15 y 20 lámparas y colocando lámparas nuevas. Traemos un programa de medio ambiente, Cuida tu Medio Ambiente, donde se otorgan plantas y se les enseña
cómo poder cuidarla. Tenemos programas de tapas fluviales, que es un programa que ha tenido un gran éxito. El de corte de cabello, casquete corto y casquete regular, gratuito. Traemos diferentes formas de hacer participar a la gente en estos programas, como el de pinta de guarniciones y banqueta, donde le pedimos a la gente que salga a barrer su calle, y que además es otro programa donde hemos estado incentivando, motivando e invitando a la gente a barrer tu calle, porque nadie va a barrer tu calle si no lo haces tú mismo. Y de esa forma cuidar el desarrollo y la convivencia armónica de los ciudadanos del municipio de Ecatepec. Si alguien tiene algún problema de pago de agua, de traslado de dominio, de clave catastral, de predio, de testamentos, de intestados, les damos la asesoría y los vinculamos a las instituciones y autoridades correspondientes para poder ayudarlos. De igual forma, traemos un programa de cine, 1,000 entradas al cine cada 15 días, o cine en tu casa, donde asistimos a tu casa y ahí hacemos este programa culturalmente. También traemos un programa de carne a bajo costo. Y bueno, infinidad de estos programas que nos permiten convivir, participar, interactuar entre los diferentes sectores de la población, y esto es lo que permite que vayamos ayudando y poniendo nuestro granito de arena para Ecatepec. No quisiera despedirme sin antes agradecer a cada uno de ustedes, que estamos comprometidos con este municipio, que Ecatepec es de hombres y mujeres bien nacidos y por eso somos bien agradecidos. Ecatepec es grande porque sus hombres y sus mujeres a pico y pala construyeron sus drenajes, a pico y pala hicieron sus banquetas y guarniciones. Esos hombres que llegaron con la vocación de crear un patrimonio a través del sacrificio y del esfuerzo. Y yo siempre lo he dicho, nada se te ha regalado, nada te han dado en charola de plata. Por eso hoy los invito a que redoblemos esfuerzo, que no nos equivoquemos. Dicen que esto está peor, no es cierto. Las cosas no están fáciles, pero tampoco podemos permitir que nos lleven a situaciones que no van a traer nada bueno. Yo los invito y los convoco a que construyamos un Ecatepec fuerte, trabajador, emprendedor, que regresemos como nos enseñaron nuestros padres y nuestros abuelos. Mañana es un mejor día. Mañana vamos por Ecatepec y juntos lo vamos a lograr. Soy igual que ustedes, soy de Ecatepec, vengo de una familia de trabajo y de esfuerzo. Mis padres no fueron a la escuela, pero me dieron la oportunidad de ser un hombre de principios y de valores. Aquí está mi madre, aquí está mi familia, aquí soy yo. Este es Francisco Moreno, vamos por México, por el Estado y vamos por Ecatepec. Muchas gracias.